El pasado martes 29 de julio, Santa Marta celebró su cumpleaños 489. Por esta razón, Delucci Pizza por Metro, para homenajear a la Perla de América de su cumpleaños, elaboró la pizza más larga jamás hecha en nuestra ciudad. Veamos cómo se vivió este evento. Como celebración del cumpleaños número 489 de Santa Marta, Delucci Pizza por Metro preparó la pizza más larga que se haya hecho jamás en nuestra ciudad, con una extensión de 50 metros. Es una pizza de 50 metros, porque realmente es el espacio máximo que teníamos en el parqueadero. Si no lo hubiéramos hecho más larga, el espacio máximo en forma recta era 50 metros. Por eso estamos presentando hoy, el día del cumpleaños de Santa Marta, 29 de julio, esta pizza como regalo para Santa Marta. Una forma de agradecerle a todos los habitantes de Santa Marta que nos han respondido tan bien con su presencia en nuestro negocio de Delucci Pizza por Metro, que inauguramos hace 3 meses acá en la ciudad de Santa Marta, en la zona de Bello Horizonte, en el centro comercial Sasué. Estamos muy contentos por estar acá en esta ciudad que también nos recibió. Y le regalamos una pizza de 50 metros. Ese es el evento. La larga pizza fue llevada por niños y algunos adultos a las mesas, en donde se repartirían a todos los clientes y acompañantes que fueron a celebrar unidos. El festejo fue inesperado para la ciudad. La noche continuó con su celebración, a cargo de este argentino que brindó las instalaciones de su restaurante para seguir festejando con grandes artistas colombianos, en la pasarela que sirve como escenario para las noches de meseros. Esto es una pizzería que acaba de cumplir el año pasado 25 años de haber sido inaugurada, fundada, y después de tantos años volvimos a salir de Bogotá, donde tenemos 7 pizzerías. Esta es la octava en Santa Marta, la octava pizzería, y en una de las pizzerías de Bogotá tenemos un entretenimiento que causa sensación, un formato que trajimos de Manhattan hace 2 años y lo estamos haciendo con mucho éxito en Bogotá. Y ahora lo trajimos a Santa Marta. Se trata de Noche de Meseros. Es un formato donde los meseros son cantantes. Más precisamente, los cantantes hacen de meseros, porque son chicos con un gran talento musical que sorprende al público. El público piensa que los meseros cantantes, que bueno, cantan más o menos, pero no, estos son excelentes cantantes que hacen de meseros, canta una canción cada uno, se bajan de la pasarela. No es una tarima, es una pasarela acá, donde estoy sentado yo. Es una pasarela donde hacen su presentación artística, cantando y bailando, y bajan de la pasarela y atienden las mesas. Es así continuamente de 7 de la noche hasta el cierre de nuestro negocio. Ahora estamos en temporada todos los días y fuera de temporada los viernes y sábados. Celebración para esta ciudad de atardeceres rosados, un mar azul y montañas que encierran a la bahía más linda de América. Es rica, novedosa. Y tiene esto que se llama Noche de Meseros, que es un entretenimiento que usted no se imagina cómo la va a pasar. Es un lugar donde viene toda la familia, niños desde 4, 5, 6 años, quieren cantar, quieren sacarse fotos con los artistas, gente joven que se enamora de los artistas, gente mayor que disfruta como escuchando música de su época, porque el género musical es muy amplio. Hacemos música colombiana, música de plancha, música en inglés, música de rock, algunos que otro vallenato. Es un género muy amplio de música y cubrimos todos los gustos. Por eso
les recomiendo que Delucci Pizza por Metro, acá en Santa Marta, es un lugar obligado para conocer.